Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los deportistas hidrocálidos de Aguascalientes por estar aquí presentes, a los medios de comunicación, muchas gracias. Desde luego al señor gobernador, el contador público Martín Orozco, muchas gracias, gobernador, por recibir a los atletas, muchas gracias. En esta ocasión, México pasó a la historia en tener la mejor participación de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Desde 1966, con participación de Cuba en los Juegos, México no había obtenido el primer lugar de los Juegos Centroamericanos del Caribe. México obtuvo 132 medallas de oro, 118 de plata y 91 de bronce, que da un total de 341 medallas. De esas, señor gobernador, son las que ve usted que están aquí repartidas en estos excelentes deportistas. Fueron 39 disciplinas deportivas, alrededor de 5.500 deportistas de todo el Centro y Centroamérica. Participaron alrededor de 2.300 mujeres y 3.100 hombres. Ese es el global de la participación de los Juegos Centroamericanos. Y lógicamente, tenemos nosotros en Aguascalientes a 16 excelentes deportistas que fueron lógicamente a los Juegos Centroamericanos en cada una de sus disciplinas. Un entrenador, que fue el entrenador de polo acuático nacionalmente, que en esta ocasión está fuera porque está precisamente con la selección mexicana. Tenemos a Saraí, que bueno, aquí está su mamá, está concentrada en el Centro Nacional de Alto Rendimiento, ¿sí? Sara, y está ahorita entrenando, y dos de handball que están fuera de la ciudad. De ahí más, señor gobernador, aquí tiene a todas, precisamente a todas las gentes que ahorita en el programa ellas mismas se van a presentar. Pues bienvenidas, muchas gracias a esta su casa, el gobierno del estado. Muchas gracias, gobernador, por recibirnos, y adelante para hacer la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con la presentación de los jóvenes atletas que nos acompañan esta tarde. Nos vamos a permitir mencionar su nombre.